Veamos una nota muy interesante con nuestro experto cirujano plástico, el doctor Alberto Calvo Quirós. Y les damos la bienvenida a este su segmento, por supuesto con la presencia de nuestro especialista, el doctor Alberto Calvo Quirós, que está desde su casa. ¡Hola, doctor! Hola, Yana, acá en el jardín, viéndote. ¡Uy, qué maravilla que tiene jardincito! Yo estoy aquí, obviamente, mirando el mar siempre, pero no puedo salir. Así que nosotros seguimos trabajando desde casa. Doctor Calvo, hay una nueva ley sobre la aplicación de los rellenos permanentes. ¿Qué nos tiene que decir acerca de eso? Es muy interesante, por favor, estar todos atentos, amigos. Sí, esta ley ha sido promulgada ahora el 28 de marzo. Estaba en el Congreso desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, pero recién ha salido ahora y es muy importante para la salud de todos, porque prohíbe y regula que se pongan sustancias de relleno permanentes en el cuerpo, lo prohíbe tajantemente, así sea silicona líquida que nunca se debe usar, o otras sustancias como el metacril o el PMMA, que en algunos sitios de cosmetría o de medicina estética todavía están usando, lo prohíbe tajantemente. Ok, eso es muy importante, atención amigos. Ahora, ¿cuáles son entonces las sustancias de relleno que sí se permiten? Eso también está normado. Ahora, según esta ley, y porque he recibido asesoría de médicos, solo se permite sustancias de uso temporal. O temporal quiere decir que me la pongo a un paciente hoy día y va a durar un tiempo. Como por ejemplo el ácido hialurónico, que dura entre un año y medio en el cuerpo y se va. Y también hay otra cosa importante, que solo la pueden usar dos especialidades, o sea, solamente dos tipos de médicos la pueden poner, los cirujanos plásticos y los dermatólogos. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que son los únicos capacitados para poner esta sustancia en el cuerpo, ya sea en el rostro, en el cuerpo, en el brazo para rellenar algún defecto o en los glúteos para rellenar algún defecto, solo cirujanos plásticos y dermatólogos. Y también tienen que ser hechas en un centro hospitalario, en un consultorio, no como ahora que hasta ponen en centros de cosmetría o inclusive en peluquerías, ¿no? Eso no es posible. Sí, es verdad. Es fácil que lo haga en su consultorio, dentro de un centro médico. Perfecto, doctor. Esta ley es la 31014, ¿verdad? Sí, algo así que es, y salió el día 28. El día 28, o sea, ahorita. Ahorita ha salido, ahora ya se promulgó y entra en vigencia y tiene que hacer su reglamento, que eso demora 60 días. Pero lo que va a hacer, esta ley, ¿qué hace? Protege al usuario, protege al consumidor de que le pongan algo dañino, porque hasta el día de hoy están poniendo gente la silicona líquida, que realmente hace mucho daño al cuerpo. Recibo todas las semanas a pacientes en mi consultorio que vienen para sacarle esta sustancia. Okay. Y hasta el día de hoy también están poniendo el metacril, que también hace daño, que ya no se debe usar, que en otros países ya ha sido retirado del mercado, pero sin embargo en el Perú se sigue usando. Perfecto, entonces a tomar en cuenta realmente, porque ya, bueno, en unas semanas vamos a retomar supuestamente nuestra vida normal y seguramente vamos a querer hacernos todos los tratamientos que no nos hemos hecho. Entonces, durante este tiempo. Para separar cita, pero hay que tener cuidado, porque en una semana de repente se acaba este problema que tenemos de la cuarentena, del aislamiento, pero hay que seguir llevando normas de cuidado. Así es, y a eso me quería referir, doctor, porque también se están viendo que se está autorizando, el gobierno está autorizando la confección de mascarillas de tela, porque vamos a tener que reinsertarnos a la sociedad con las mascarillas. ¿Qué nos tiene que decir acerca de esto? ¿Hay que tener algún cuidado especial? ¿Nos van a proteger? Ponerme una tela en mi nariz, en mi boca, en realidad no me protege, porque si yo hago esto, puedo sufrir y sale el aire y entra el aire casi directamente. Uh-huh. La tela es un entramado que deja huequitos entre sus fibras. Entonces, está bien, porque no hay mascarillas en el mercado. Está bien que la gente se haga, pero yo le sugeriría que no sea solo de tela, que la tela sea como una especie de bolsillo, y en ese bolsillo pongan un papel toalla que pueda sacar y meter, para que ese papel sí va a filtrar realmente, porque si solo es de tela no va a servir para nada.
Perfecto, a tomar en cuenta entonces la recomendación del doctor Alberto Calvo Quiroz. Realmente le agradezco por su permanencia en el programa. Nosotros continuamos dando este espacio de recreación, este espacio de salud, de actualidad para todos nuestros televidentes aquí en 100% Fitness por Willax Televisión. Muchísimas gracias, doctor Calvo, que esté muy bien. Gracias a ti, Yana, y acuérdense, lávense las manos, a lavarse las manos. De aquí me voy a lavarme mis manos. Exactamente, estando en casa también tenemos que lavarnos las manos. Hay que lavarnos porque el virus está en todos lados. Muchas gracias, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, nos vemos la próxima semana.